¿Cómo les va? Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Y bien, quiero enviar un saludo a toda nuestra comunidad de secundarias técnicas, tanto en la Ciudad de México como en toda la República Mexicana. Sean bienvenidos. Hoy, 15 de abril del año 2016, estamos comenzando ya nuestro segundo programa completamente en vivo. El primero fue de Escuela para Padres y bueno, ahora está con nosotros nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes? Nuestros alumnos, que nos traen un tema muy importante, muy interesante, así que no se despeguen. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa. Nuestro número en cabina, 6387-1126. Bueno, nuestro número en el estudio, estoy más acostumbrado a estar allá arriba en radio. Pero bueno, Ricardo Martínez, quien está con ustedes conduciendo este programa, y déjenme presentarle a las estrellas que nos visitan esta mañana en DGES TV. Hoy están con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 71. Muy bien, no, hombre, no, ¿cuál muy bien? Otra vez, que se escuche bastante bien, o sea, que se escuche perfecto. Ellos son de la Escuela Secundaria Técnica número 71. Muy bien, recuérdenle a la gente que nos está viendo que DGES TV te ve aprendiendo. Exactamente, te ve aprendiendo. Muy bien. Chavos, vamos a presentarnos antes de que nos platiquen de qué vamos a hablar esta mañana. ¿Nos acompaña? Alejandro. Josmar. Juan. Julio. Reina. Y Reina, muy bien. Entonces, nuevamente, ¿ustedes son de la técnica? 71. 71. ¿De qué vamos a platicar esta mañana, chicos? Sobre el acolchonamiento de las bancas de nuestro taller. Es un tema importante porque es algo que nos puede servir tanto para la escuela como para la casa o para hacer negocio, ¿estamos de acuerdo? Sí. A ver, vamos a empezar con el tema. ¿De qué se trata? Platíquenos. Bueno, más que nada el tema tiene que ver con, ¿cómo se podría decir? Cuando el alumno se sienta, su comodidad, por decirlo así. Porque incluso las bancas ya están muy viejas, el mobiliario, las mesas, las sillas. Y lo que nosotros tenemos idea hacer es, bueno, acolchonarlos con material reciclable. ¿Qué tipo de material utilizan? Por ejemplo, suéteres. O sea, por ejemplo, el suéter de la escuela que ya no utilizo o que ya está deshilachado, como comúnmente se dice, ¿eso puede servir? Sí. Incluso, bueno, no sé si ha visto usted que en las escuelas dejan suéteres abandonados. Sí, por supuesto, se les olvidan por X, Y razón. Sí, y nosotros lo que queremos hacer es juntarlos y acolchonar más que nada los asientos para la comodidad del alumno. ¿De quién fue la idea? Del profesor. Del profesor, uh-huh. ¿De laboratorio? El profesor de laboratorio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿de qué manera es el proceso? Cuéntenos. Bueno, el proceso tiene que ver así. Primero tenemos una idea de hacer bocetos de cómo podría ser la silla. Después de eso tendríamos pensado, puede decirse ya, juntar el material, todo eso, las sillas, y hacer un prototipo. Y después probarlo para el alumno y que el alumno lo pruebe y que diga, bueno, sí, está muy bien, ¿no? Y ya de ahí fabricar demás, muchos, ya para continuar el taller. Muy bien, Alejandro. Bueno, más que nada es empezamos a ver las necesidades que teníamos en el taller. Ya con eso vimos qué se podía hacer y empezamos a ver costos de materiales y eso para ver cuánto tiempo nos iba a llevar realizar ese proyecto. Ya con base en eso empezamos a realizarlo. O vamos a empezar a realizarlo, mejor dicho. Muy bien. Reina. Pues este proyecto se hace más bien para los alumnos que tienen mucha incomodidad en los asientos y para el aprovechamiento escolar, para que pues sea mejor. Y la mayoría de los alumnos nos han dicho que es muy incómodo sentarse en esas sillas, porque como es de madera, pues se siente muy duro. Y la mayoría de los alumnos prefieren estar parados. Muy bien, tu comentario. Bueno, este es un proceso de innovación que nosotros tenemos, porque luego tenemos que estar mucho tiempo sentados y la verdad son incómodos los asientos, y luego ahora tenemos, ¿cómo se llama? Como no nos gusta estar mucho tiempo ahí sentados y nos paramos y hacemos cosas que no son, y por eso es este proceso de acolchonamiento de los asientos.
Muy bien. Oigan, yo tengo la duda. Y por ejemplo, si ya no hay suéteres, ¿es difícil hacer una inversión para poder hacer estos cojines? Bueno, puede decirse que sí. Porque teníamos pensado, si no hubiera suéteres, nosotros tendríamos la necesidad de comprar material. O si no, lo mismo, reciclado, algún otro material, como por ejemplo esponja, hule, cristal, por ejemplo. ¿La esponja es cara? Puede decirse que sí, más o menos, o poco. ¿En promedio cuánto tiempo invierten para realizar el trabajo? Una y la otra. ¿El costo de inversión es alto, es bajo? La gente, o sea, los mismos compañeros, ¿a ustedes les piden que les hagan algo para sus sillas? Bueno, la inversión vendría siendo como, por ejemplo, unos 400, 600 pesos alrededor. ¿Y para cuántos alcanza? Como, yo diría que para la mayoría, porque no está muy caro el material, por decirlo así. ¿Han pensado ustedes llevar este proyecto a las aulas, no nada más al laboratorio? Bueno, puede decirse que sí, porque incluso en taller de electrónica creo que igual las sillas son incómodas para los alumnos. Y como dijo mi compañera Reina, incluso nosotros tenemos que estar parados porque luego nos incomoda esas sillas. Alejandro. Bueno, más que nada, yo diría que estaría bien llevarlos a los salones porque pues igual las bancas son muy incómodas. Entonces pues no todos están acostumbrados a estar mucho tiempo sentado. Entonces pues la mayoría prefiere pararse y andar haciendo cosas que no deben. De hecho llegó un día de que, bueno, los del plantel pintaron las bancas, ¿no? Pero todos nos sentamos, ¿no? Pero nos manchamos y todo eso porque no se había secado bien. Y de hecho hasta ahorita todavía se siente como que húmedo y todo eso. Y sí se siente algo incómodo y las bancas no están muy bien formadas. O sea, la madera, hay unas que están así muy rotas, están rotas. Los bancos están muy chiquitos para la mesa que está alta, porque no está chica, si está muy alta, y hay unos bancos que pues, no alcanzan. Bien, ya nos platicaron acerca del material, del el uso que se les va a dar, pero ¿de qué manera es que ustedes el material reciclado, cómo es que lo transforman? ¿Cuál es el proceso? Bueno, tenemos pensado usar, un ejemplo, tijeras para recortar esponjas, tuercas podría ser que sí para el metal, porque igual están muy chuecos, acomodarlos más que nada, porque incluso como usted dijo hace un momento que si lo llevaríamos a toda la escuela, sí, porque la verdad todas las sillas están horribles, sinceramente. Bien, la verdad pues yo creo que estaría bien que hagamos todo esto, porque primero pues se tienen que sacar medidas de cada banco para que después se puedan cortar y volver a diseñar los suéteres y así ir formando cada banco. Bueno, de hecho también podemos, el otro material que podría ser es telas de la casa, del hogar que tenemos. Podemos utilizar una tela vieja, no sé, una playera que no utilicemos. Ahí nada más ya le metemos la esponja el y todo relleno, eso. Ajá, por así el relleno. Decirlo. Y ya después pues coserlo. ¿Realmente les entusiasma este proyecto, chicos? Bueno, sí, porque es para nuestro bien y para los demás ciclos que puedan venir. Bueno, los otros alumnos que puedan venir también. Bueno, a ver, yo quiero que me platiquen algo. El trabajo que están realizando, en promedio, ¿cuánto tiempo les duraría? Aproximadamente sería como, yo diría unas 2-3 semanas para hacer un prototipo. Ok, pero yo a lo que me refiero es ya armado, ya puesto sobre la silla, ¿como cuánto tiempo aproximadamente dura? Ah, yo diría, pues depende del uso que le den. De, por ejemplo, ya hicimos una silla con relleno de suéter o esponja, pero también depende del alumno cuidarlo, mantenerlo así. Porque como dijo mi compañero Julio, hay veces en que los rayan o los maltratan. ¿Lo amarran a la silla? ¿Va con...? No, se engrapa. El suéter se engrapa a la silla y ya conforme eso se va diseñando. Oigan, y por ejemplo, ya cuando está sucio, ¿se puede quitar para lavarse o ya se quedó así? Con el micro. Bueno, sí se puede quitar porque como por lo mismo que es grapa, lo podemos quitar y el suéter o lo que le pongamos
pues ya lo podemos lavar y igual lo podemos volver a utilizar y en el mismo lugar. Muy bien, Reina, ¿eres la única alumna dentro del laboratorio? No, hay muchas más alumnas. Muy bien, entonces no es tan complicado estar con solamente con compañeros hombres. Con el otro micrófono, por favor. Pues no, no está complicado, es más bien de que tú quieres estudiar. Entre todos se dan ideas para poder mejorar el primer proyecto que el profesor les puso. Pues sí, todos dimos una idea y proporcionamos opiniones y de qué nos incomodaba y qué necesitábamos en el taller. ¿No se les ocurrió, por ejemplo, el hecho de ponerle algún adorno, una figura al diseño de lo que están realizando? Pues es que al principio estábamos pensando en poner vinil, pero como costaba muy caro y pedimos así cooperación entre los padres de familia, pero hay muchos que no cooperaban. Y pues no, pensamos mejor reciclable, que era menos costo. Oigan, ¿y qué otros proyectos han tenido en su laboratorio? Bueno, el que ahorita tenemos es uno de que se llama Casa Hogar, algo así. Bueno, ese nos ayuda a cómo elaborar un hogar y todo eso, o sea, sobre las construcciones, todo eso. Y otro tema que tuvimos en nuestro taller en segundo se llama de los productos, todo eso, cómo los elaboran, cómo es el proceso, y después hasta el último, ya que esté elaborado el producto, ya es darlo a conocer y todo eso. Ya eso es un modo de elaborar el producto. ¿Qué productos elaboraron? El producto era elegir, haz de cuenta, tú puedes elegir tu propio producto, tú era elaborarlo tú, no era comprarlo y nada de eso, era hacerlo. ¿Qué te tocó hacer, Alejandro? Bueno, yo decidí hacer una mermelada de fresa y de piña, en la cual pues se le agregan los conservadores y eso para que te dure más y te la puedas comer. Por ejemplo, la preparaste el día de hoy. Comúnmente una mermelada hecha en casa en promedio te dura un mes en el refrigerador. ¿Con los conservadores duraría más? La verdad sí, porque los conservadores, como su nombre lo dice, la conservan y la mantienen en buen estado. ¿Qué tipo de conservadores utilizaste? La verdad no recuerdo muy bien. ¿El más común es el benzoato de sodio? Sí. ¿No recuerdas? ¿Sí? Es que no me acuerdo, la verdad. Muy bien. Tu compañero, para que por favor le pase el micrófono, ¿qué producto elaboraste? Bueno, igual que mi compañero Alejandro, yo elaboré una mermelada casera y luego ya la di a conocer ¿De qué la hiciste? De fresa. ¿De fresa? Una mermelada. Y luego, ya que tenían la mermelada, ¿ustedes qué hicieron? ¿Se la comieron laboratorio? ¿La vendieron? La dimos como a conocer a los demás para ver si les gustaba nuestro producto y si lo comprarían, uh-huh. A qué precio estaba el producto y así, a nuestros compañeros. ¿Y si la compraron? No, de hecho no, así como que no la vendimos, pero fue como que una muestra gratis, ¿no? Sí, era como simulación. Okay, ¿a ti qué te tocó preparar? Yo igual hice una mermelada. ¿Mermelada? Sí. ¿De este lado ustedes qué prepararon? No, yo también hice una mermelada. ¿Todos mermelada? Bueno, pero yo de uva. Ah, bueno, pero de diferente sabor. Okay, ¿y Reina qué preparó? Yo también hice una mermelada. ¿De qué, de fresa? De fresa. Es que es lo más rico, ¿no? La fresa. Bueno, ese fue el segundo proyecto. ¿El primero me dijiste que era cuál? Ese fue el primero, el que ahorita estamos elaborando fue el de Logan. Del de Logan. ¿Ese de qué se trata? Sobre las construcción, cómo se elabora y todo eso, una casa. Bien, pero ¿hacen alguna maqueta o platíquenos un poco más? Ah, sí, bueno, en el quinto bloque, que es el último proyecto, en la fase es donde vamos a hacer la maqueta. Ahí ya la vamos a hacer ahora sí, a dar a conocerla y todo eso. Y los anteriores bloques nada más era tomar las medidas y todo eso. Pero ya ya es la maqueta, ya es que vamos a hacerlo. Muy bien. Bien, como mi compañero Julio lo acaba de mencionar, en el último bloque se hace la maqueta, el prototipo en pequeño. Ahí se distribuyen los espacios y todo. Mientras en los cuatro bloques anteriores se va dando un avance de cómo va avanzando tu maqueta, tu proyecto.
Bueno, lo de que dice de la maqueta viene siendo de innovación. ¿Cómo sería una casa con energía solar y todo eso, por ejemplo? ¿Cómo serían las comodidades y los demás? A ver, chicos, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría aprender en el laboratorio en el que están? Bueno, pues ya lo tenemos. Algo que que esté fuera del plan de estudio. No, pues no sabría. ¿No se les ocurre algo así como que aprender a, no sé, a construir algo, a diseñar? Pues bueno, ¿tienen imaginación de eso? Pues la verdad sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, diseñar en, por ejemplo, en papel bond más grande, y por ejemplo así, pintar la construcción de una casa y todo eso. ¿De qué lado, tus compañeros? Bueno, es que eso es lo que nosotros luego hacemos en taller. Hacemos, bueno, hacemos como en hojas grandes planos de diferentes cosas. Y ya después luego nosotros lo hacemos en computadoras y así le damos otra perspectiva. O sea, lo podemos hacer en 3D y así son como construcciones de casas, lo que nosotros vemos en taller. La verdad me gusta ese taller, todo lo que hacemos. Muy bien, Alejandro. Bueno, más que nada, pues sí llevamos un poco de diseño de cosas, porque pues dibujábamos y eso, y lo pasamos a otra dimensión, en la computadora. Entonces, pues, por ese lado sí lo tenemos. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, lo que a mí me gustaría hacer es lo que hacemos en las computadoras, o sea, como en 3D y todo eso, hacerlo, o sea, elaborarlo. Ya en realidad, o sea, ya no la computadora, poderlo hacer como una manualidad. Muy bien, Reina. Pues a mí también me gustaría lo mismo, elaborarlo así manualmente que en computadora. O sea, ya en 3D y que se vea bien. Pero sí, cuesta, yo digo que el material cuesta muy caro. Ojalá que en un futuro no muy lejano las computadoras en 3D sean, o mejor dicho, que estén al alcance de todos, ¿no? Estaría de maravilla hacer algo y ya después verlo, ya, o sea, verlo, tocarlo y no sé, a lo mejor comercializarlo, ¿no? Sí. Chicos, ya estamos a punto de despedirnos, pero como es costumbre, tanto en radio como en televisión, aquí en DGSTV hay un espacio para que ustedes envíen saludos. Así que vamos a comenzar con Reina. Pues yo le quiero enviar saludos a mi familia, a mi mamá principalmente. Yo también a mi familia, a mi mamá y mi papá, que me han apoyado hasta ahorita y que me van a seguir apoyando. Yo quisiera mandarle saludos a toda mi familia que me ha apoyado en mis estudios, a mis profesores, a una amiga en especial llamada Fanny. Y ya. Bueno, yo quisiera enviarle saludos a mi familia que siempre me ha apoyado, siempre ha estado conmigo, y a todos mis compañeros del plantel de la técnica 71. Igualmente yo le quisiera mandar un saludo a toda mi familia y a todo el personal de la Escuela Secundaria Técnica 71 que nos está apoyando y tal vez está viendo. Muy bien, vamos a regresar con Reina porque se le olvidó un saludito. También quisiera agradecer mucho al director Navarro Pérez, que nos apoyó mucho en esto, y también al profesor Nicolás de nuestro taller de diseño en énfasis industrial. Muy bien, pues ya lo dijo Reina. Le enviamos un saludo al profesor que por acá está presente y también al director del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 71. Muy bien, ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias, vamos a continuar con más programación educativa diseñada, pensada y creada para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Muchas gracias, también quiero enviar un saludo y dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Ricardo Martínez, quien estuvo al frente de este programa, mis compañeros Alejandro y Adrianela, quienes nos asistieron en producción esta mañana. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo, no te vayas, continuamos con más programación. Muchas gracias, buen día. Adiós. Adiós.